Hola azules, ¿cómo están? Espero que estén pasando un gran día. Yo soy Gio y les doy la bienvenida a la sección más rápida del canal, las noticias flash de Cruz Azul. Así que pasemos con información. Pasemos con información, pues el día de ayer Cruz Azul ofertó por el jugador del Al Nassr de la Liga Árabe, Ramiro Funes Mori, quien según ESPN, Cruz Azul estaría a la espera de la respuesta del mellizo, la cual podría llegar en las siguientes horas. Sin embargo, la periodista de ESPN, Mac Resendiz, confirmó en sus redes sociales que si no llega a cerrarse el pase de Ramiro Funes Mori a Cruz Azul, el plan B que tendrá en carpeta sería el defensor central brasileño del que tanto se ha hablado durante semanas y del cual se desconocía su nombre. Ahora ya ha sido revelado, siendo Hugo Gómez, del Río Ave de la Primera Liga de Portugal, quien sería buscado por la máquina. El jugador brasileño de 27 años es una pieza fundamental de su equipo, siendo un central férreo, con buen juego aéreo, pase largo, pero sobre todo técnica, pues se le ha visto cobrar tiros libres, algo inusual para un defensor central. De cualquier forma, la directiva celeste sigue a la espera de la respuesta de Funes Mori, pues a pesar de no entrar en su esquema de edad, al tener 31 años, sí es un jugador que potenciaría la central. En otras noticias, y debido al gran paso que ha tenido el jugador de la máquina, Santiago Jiménez, en este arranque de torneo, al llevar 3 goles en 3 jornadas y 4 goles en partidos oficiales contando la Supercopa, el jugador de la máquina, José de Jesús Corona, habló sobre esto en entrevista para Fox Sports, mencionando lo siguiente. Está respondiendo Santi, la verdad es que me llena de gusto, saber que una vez lo tuve atrás en la portería pasándome balones y ahora lo tengo ahí anotando, me llena de gusto, me pone muy contento por él, por su familia, por Cristian y por el mismo Santi, que se está esforzando bastante y tiene esa posibilidad de asistir a un mundial, creo que es algo importantísimo y además por la juventud que tiene, creo que sería algo importante para el fútbol mexicano, así se expresó Chuy, y es que siempre será importante para un jugador canterano recibir palabras de apoyo de un líder y jugador histórico en Cruz Azul, como lo es José de Jesús Corona, quien a sus 41 años y haber durado 13 años en el club al momento, ganando todo, hace que su opinión sea valiosa. Por último, el nuevo refuerzo de la máquina, Gonzalo Carneiro, ya se encuentra entrenando a la par de sus compañeros, buscando adaptarse lo antes posible a las condiciones climáticas del país y de la Ciudad de México. Se espera que Carneiro pueda estar en la banca este sábado contra Puebla y sume minutos en lo que sería su debut como jugador de la máquina. A continuación los dejaremos con el video de Carneiro en la noria. Antes de terminar este video me gustaría mandarle un saludo a los maquinistas y suscriptores del canal, Manuel Sánchez, Junior Ramos e Ildefonso Benítez, muchas gracias por su apoyo cracks. Azules, con esto me despido, no sin antes agradecerles su visita e invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube le notifique cuando subamos un nuevo video. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, pues todos los días compartimos contenido interesante de nuestra máquina.